Ah, se gana, pues. Así como se gana aquí en el taller, se gana en las redes sociales también. ¿Y ahí qué estás limpiando vos? ¿Cómo se llama eso que estás limpiando? Aquí también en el taller tenemos mecánicos que son mudos. Y pásame la limita redonda ahí vos. No sé cuál es la limita redonda. Esta es una lima redonda, miren ustedes. Toma. Nah, y como yo no trabajo en el taller, ¿esta voz? Una más delgadita que esa. ¿Es esta? Esta es la limita redonda, dice el mecánico. Pero como yo no trabajo aquí en el taller, hoy los vine a visitar. ¿Y vos qué estás armando ahí, pues vos? ¿Qué es eso que estás armando ahí? Para toda la gente que va a ver este video, mis queridísimos suscriptores, estamos en Guatemala viendo de qué manera arman los carros. Para ustedes, pues, va a ser sorprendente lo que acá en Guatemala se hace, pero este taller se llama Los Transformers. Se transforman vehículos. Miren este monstruo que está acá. Y aquí está también el mecánico Vladimir. Aquí está Vladimir armando ese motor. Me imagino que ese motor es de ese Jeep. Un Jeep bastante antiguo. Tal vez como un modelo 74, algo por ahí, digo yo. Pero el mecánico no me quiere dar mayor dato. No sé qué es lo que le está sucediendo. Pues aquí las agüitas en Guatemala son las Coca-Colas. Si los que están van a poder ver este video y quieren mandar para las Coca-Colas, podemos recibir las donaciones acá para los mecánicos que a la hora del sol están acá trabajando. Pero es una forma buenísima. Este es un taller de aprendizaje, ya que mi amigo Vladimir aquí ha ayudado también bastantes jóvenes a que, sin ir a una academia, a sacar un curso al INTECAP, se comiencen a formar aquí, iniciando como ayudantes. Y luego, pues, ya tener una profesión como mecánicos profesionales, porque Vladimir aquí es un mecánico profesional de lo que es el pueblo. Los invitamos a ver este contenido, ya que es un contenido de aprendizaje.
esta Catarina también. La Catarina delantera de lo que es este pickup Toyota. Son Toyotas muy antiguos. Y como ustedes pueden ver, ahorita los Toyotas pues están bastante elevados de precio. El Toyota pues siempre se vuelve a reconstruir de una o de mil maneras, porque son máquinas de guerra. Estos son muy fuertes para el trabajo, muy fuertes para cualquier trabajo que se les ponga. Por aquí hay de todo, hay de todo en este taller. Vienen, entran diferentes tipos de carros para que sean reparados. Se le hace cualquier trabajo. Usted que necesite un trabajo por acá, pues en la descripción del video vamos a dejar el número de Vladimir para que se pueda comunicar con él. Y gracias, suscriptores, por ver este video. Corto video, sí, pero de mucho interés. Ahí está el polipastro, de cómo para sacar un motor de los vehículos. Aquí todo es manual. Aquí todo es manual. Todo se hace ingeniándose de qué manera hacer bien las cosas, pero que las cosas quedan garantizadas y seguras. Claro que sí. Saludos a todos mis amigos, y desde el taller de Vladimir, que tengan un bonito día. Thank you.